Explicado hace solo algunos minutos cerca al aeródromo de Nazca María Reich. Y es que una avioneta que retornaba de sobrevolar las líneas de Nazca e intentaba aterrizar en esta aeródromo, ha perdido el control y ha caído aparatosamente a unos kilómetros cercanos a este aeródromo. Y lamentablemente, según información de la propia Policía Nacional que ya ha acercado el lugar, serían 6 las personas fallecidas. 5 pasajeros que iban a bordo de esta avioneta, más el piloto. Las causas de este accidente lamentable están ya siendo investigados en estos momentos, pero esta información que estamos dando a conocer en calidad exclusiva es de solo hace algunos minutos, nada más en la provincia de Nazca, donde una avioneta que transportaba turistas que sobrevolaban las líneas enigmáticas de Nazca, al retornar se han precipitado al suelo y lamentablemente 6 personas han perdido la vida. Es la información inicial que está dando la Policía Nacional del Perú, que como repetimos ya ha cercado el lugar y está tratando de sofocar al más con ayuda de los bomberos el fuego que ha ocasionado el impacto de esta avioneta contra el pavimento.